Bueno, muy bien, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestro análisis del lunes. La recomendación, como siempre, síganos en nuestro canal de YouTube, debe suscribirse al canal y active la notificación que es la campanita que le aparece aquí para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Lo invito a que vea Fearless Múltiple Confirmación, es uno de los mejores videos que hemos creado hablando sobre nuestro sistema, la múltiple confirmación que hay, los diferentes marcos de tiempo, lo que usted tiene que esperar, y bueno, ahí se lo dejo para que lo vea. Ahora vamos a revisar el calendario económico, vamos para la primera semana de diciembre, voy a ponerle aquí esta semana, impacto alto. Ya ahora tengo una mejor velocidad de internet y vamos a ver, bueno, acabé de cambiar el modem de sitio. Vamos a ver cómo nos va, lo tenía aquí al lado, vamos a ver si ahorita funciona mejor. Obviamente apenas vaya a hacer la prueba, yo sé que se va a poner lento, pero bueno. En calendario económico tenemos aquí discurso, decisión de tipo de interés de Real Bank of Australia. Tenemos martes 1 de diciembre, producto interno bruto, ta, ta, ta. Tenemos nominando agrícolas el viernes 4 de diciembre. Se suponen negativos para Estados Unidos. Y tasa de desempleo y tasa del empleo en Canadá se suponen positivas. Entonces es muy probable que Muscat caiga. Sin embargo, pues vamos a ver qué termina sucediendo. De resto, puros discursos, testimonios, índices, movimientos normales del mercado. ¿Listo? Ya saben que también pueden encontrar muchísimo contenido acá en programas gratis. Launch Trading, Trading Lessons, Psycho Trading, Easy Trading, todo para que ustedes aprendan a manejar el sistema. Bueno, vamos con LibraVD. En LibraVD lo tenemos marco de tiempo diario. Está todavía en un momentum donde se mantiene pegado. Yo lo veía un poco más bajista, hacia mínimos y máximos cada vez más bajos. De momento, le tracé el fibo hacia abajo, no hizo ruptura, lo cual no me gusta mucho, pero podríamos estar esperando a ver si el precio retrocede a esta zona, zona importante. Zona importante, 61.8, 78.6, y si encontramos ahí un order block, que no me gusta mucho porque no hace un bajo más bajo, pero pues sin embargo podría ser válido en este precio del 182.500, estaríamos esperando a ver si el precio más o menos reacciona. Se encuentra lejos, pues lo quito aquí de los favoritos. Voy a LibraVD, simplemente cambiando de servidor a banda, listo. LibraYen, lo vemos en un movimiento alcista bastante interesante. Alto más alto, no da retroceso, luego hace un alto más alto y lo mismo, no rompe la zona superior, tampoco baja el order block, se encuentra ahí en la mitad, a ver qué pasa. LibraCat efectivamente llega a la zona, zona 78, en ese precio 1.75 finalmente termina rebotando, quiebra hacia abajo y mire lo bonito de esto, cuando yo bajo un marco de tiempo más pequeño, ¿qué observo? Observo un primer quiebre, quiebre que no es más bajo que el anterior, luego un segundo movimiento. Ese segundo movimiento súper, súper interesante que hizo, hizo un bajo más bajo, evidentemente se ve aquí en el marco de, ven, el gráfico de líneas, sube al order block, esa fue la primera entrada que hubiéramos podido tener, y le voy a hacer replay, ¿sí? Mire cómo, era una vela antes el replay, mire cómo usted debe estar preparado para eso, después de que hace un quiebre, hace un bajo más bajo, usted traza su Fibonacci del punto alto al punto bajo, que es el bajo más bajo, trae el order block, le conecta perfecto con el 78, precio de 1.74 para momentum de venta, y usted podía haber hecho esto. Stop arriba del order block, profit a menos 27, mira que no hay cámara, pongamos 16 pips de stop loss y 100 pips de ganancia. Bueno, 98 pips de ganancia para darlo lo más cerca posible. Un 6 a 1, bien, bien interesante, que se generaba el 26 de noviembre. 26 de noviembre cayó jueves. Súper interesante. Miren cómo hace el precio. Súper, súper fácil. Eso es lo natural. Después de que viene a rebotar de una zona, hace eso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un nuevo movimiento. Ahora este nuevo movimiento está haciendo un bajo más bajo. Aquí este es el bajo más bajo.
Y volvemos a trazar exactamente lo mismo como segunda oportunidad, el punto alto, el punto bajo. Revisamos dónde está el order block, si lo hago un poco más grande. Este es el order block, lo trazo a perfección, lo cuadro aquí, y miren cómo el precio entre 6178 no encuentro absolutamente nada, el order block está mucho más arriba. Podría yo trazar una línea de tendencia, una línea de tendencia simple, que venga o de acá arriba, ¿sí? Me conecta a la zona 6.1, o de acá que me conecta muchos más puntos, como pueden ver aquí me conecta a la zona 7.8. Hay que ver en dónde el precio empieza a retroceder, como les digo, uno realmente no sabe en dónde el precio va a retroceder, simplemente tenemos indicios. Entonces, en caso de que el precio venga hacia acá hasta esta zona, se meta aquí, me hace un patrón bullish W, busco algún tipo de cambio, pero ahora en lo que es el marco de tiempo más pequeño, podría ser un marco de tiempo de 15 minutos, de 5 minutos. Si usted quiere entender bien cómo funciona todo esto, le invito a que vea Estrategia Forex Peerless, múltiple confirmación, en donde le explico los tres tiempos, hablando siempre de, aquí lo tengo en imágenes, le voy a mostrar lo que es la múltiple confirmación, lo que usted debe ir a buscar, aquí está, vamos a ponerlo más grandecito, ahí está. En la zona diaria, estructura, línea de tendencia, patrón, pivot del blog, soporte, resistencia y número clave. Mi recomendación es que no tome trades en este marco de tiempo. En H4 y en H1, vea la estructura del mercado, verifique el cambio. Cambio de estructura, pivot, order block, soporte, resistencia, número clave. Números claves son los números cerrados, ¿sí? 74, 75, 80, 50, 20. Todos esos números cerrados. La opción 1 es tomar el trade en este marco de tiempo, el stop al order block, como lo hicimos ahorita en el replay. Profita menos 27 del FIBO de esa zona. Y el tercer nivel, o el día más profundo al que podemos ir a buscar la entrada, es nuevamente en el 15M5, en la estructura del mercado, verificar que está en la zona previa, H4, H1, cambio de estructura, FIBO del bloque, soporte, resistencia, tomar el trade, el stop al 110 del FIBO, mire que cambia, y el profita menos 27. Eso es lo que tendríamos que buscar. Entonces, si yo voy aquí, necesito que el precio retroceda esta zona, y si retroceda esta zona, bajo un marco de tiempo más pequeño para buscar una nueva entrada. ¿Listo? Como vemos aquí, igual marco de tiempo diario, miren cómo el precio viene a la zona diaria, perfectica. Sí, voy a quitar esto para que no me pierdan. Viene a la zona diaria, perfectica. Paso a la línea contra tendencia, ya está en la zona, quiebra. Y miren lo bonito. Miren cómo repite. Ahora me voy al marco de tiempo aquí, cambio de estructura, fibor del bloque, soporte, resistencia. Miren lo que pasó. Quiebre, cambio de estructura, pivo, order block, yo no sé si es por el internet o qué, pero a veces falla esto, y el precio parece que perfora el block de 4 horas, o sea que no hay un punto válido de venta. Me voy a un gráfico de 5 minutos, 15 minutos a buscar un cambio de estructura, y eso todavía no se da. ¿Listo? Aquí podría haber habido algo. Sin embargo, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Si es un quiebre hacia abajo, patrón hombro, cabeza, hombro. Un movimiento posible hacia abajo. La libra dólar se encuentra muy cercana a dar un trade. En un tercer nivel, un gráfico de tiempo pequeñito. ¿Listo? Libra neozelandés sigue con un movimiento bajista interesante. Yo creo que podría trazar otra línea de tendencia que caiga aquí. ¿Para qué? Para que yo simplemente... voy a quitar esta grande, simplemente podría ver aquí, oh my god, tremenda pantalla, para que no me... sí, podría hacer algo más o menos así, no, me gusta más desde aquí. Ok, toca más velas, interesante, bajo más bajo, order block diario. Trazo el FIBO, suponiendo que esta vela termine siendo igual verde, porque si no, pues tocaría correrlo. Y mire la zona del 6178 como conecta muy bien. Con la mitad del order block, en caso de que el precio llegue de arriba, podríamos empezar a vender. Y el dólar sigue cayendo. Dólar tiene un movimiento interno bastante interesante. Desde mi punto de vista, podría comenzar un movimiento hacia arriba. ¿Por qué? Porque este alto es más alto que este. Vamos a revisar las velas de estructura. Alto más alto, retroceso más alto. Tenemos un movimiento alcista para mí, ¿sí?
Desafortunadamente este alto no fue más alto que el anterior, pero en caso de volver aquí y tener una bonita reacción, podríamos estar buscando algo más o menos así. Para mí sería. Ups, ese no era la herramienta. Para mí sería algo más o menos así. Movimiento alcista. ¿Sí? Trazo el fibo. De abajo arriba. En la zona 6178 busco un order block o el order block. Listo. Y mírenlo cómo está rebotando ahí en el 78. Me bajo un marco de tiempo más pequeño. Obviamente tengo que venir un marco de tiempo más pequeño. ¿Sí? Mire esto cómo es de espectacular. El precio, le trazo la línea de contratendencia, la rompe, la retrocede, la busca y arranca. Es bien, bien interesante dentro de esa zona. Lo que sucede posiblemente en un marco de tiempo más pequeño, se alcance a ver algo más. Miren cómo el precio hace esto, marco de tiempo de 4 horas. Order block. Viene a la mitad del order block y explota hacia arriba. Para trazar el fibo de una mejor manera, podríamos verlo en el marco de tiempo más pequeño. Y miren la zona 7-8, order block, le conectaba las cuestiones y bueno. Ahí va el precio hacia arriba. Yo opino que podría continuar un movimiento de subida. La estructura se ve alcista. No pudimos tomar ese trade ahí. Bueno, es válido. Y simplemente podríamos esperar un nuevo alto más alto. A ver si aquí me genera lo que es un patrón hombro, cabeza, hombro de cambio de dirección. Que lo podríamos tener en cuenta. Sí, un nuevo bajo y podríamos ver a ver qué confía. Listo. La plan con un movimiento bajista interesante. Rebota en el bloque. Marco de tiempo diario. Todavía no lo veo con ganas de empezar a retroceder para buscar una entrada. Sin embargo, podríamos trazar por el momento lo que es el bloque. Muy, muy por encimita. Trazar un Fibonacci de arriba abajo. Ver que todavía no conectan las cosas, entonces le falta. Al dólar blanco todavía le falta. El Euskaldo estaba esperando un poquito más arriba. Finalmente termina yéndose hacia abajo, haciendo un bajo más bajo. Lo único que puedo hacer es corregir, trazar una nueva línea de tendencia. De pronto una línea que me conecte más cosas. Algo, por ejemplo, así. Y esperar un retroceso para vender. Lo quito. Eurodólar finalmente termina yéndose hacia arriba. Era un planteamiento que teníamos. Hace el alto, más alto, retroceso. Si ven, la estructura de mercado en el marco del tiempo diario, pues para nosotros es vital. Ahorita hay que esperar a ver si hay un retroceso más profundo para poder comprar, igual que australiano dólar. Australiano dólar, en estas situaciones, muchas veces el precio se complica porque tiene mucha velita roja e intermedia, mercado sucio, podríamos decirlo. Shopping market, mercado medio loco. Sí, vamos a ver si baja esta zona. Todavía se encuentra bastante, bastante lejos. Démosle espacio a que él se desarrolle. AUDECAD, marco de tiempo diario. Viene un movimiento alcista bastante, bastante interesante. Y vamos a ver si por aquí el precio tiene algún tipo de reacción. Aquí podríamos tener un bloque. Que vamos a ver si lo respeta o no. AUDEYEN está ya pegado en la zona superior. No encuentro absolutamente nada claro, altos más altos, bajos más bajos, no veo cosas interesantes aquí, sin embargo lo único que podría trazar sería esto, no me cuadra con nada, por eso lo tengo limpio. Y el oro finalmente rompió esta última zona de bloque que tenía, no sé qué borré ahí, no, fijo grande. Ok, rompió esta última zona de bloque que tenía, miren el marco de tiempo una hora cómo reaccionó. Obviamente casi llega al profit, fue un break even. Yo quito todo esto. No había marco de tiempo diario. Y el último order block que tenía aquí, boom, fue perforado. Sigue con su movimiento bajista bastante, bastante potente. Llega a las zonas, respeta, es interesante lo que sucede. Quito todo esto. Y lo único que puedo hacer es trabajar un nuevo trend line. El order block se rompe súper, súper fuerte. Lo único que puedo hacer es trabajar una nueva línea de tendencia así y esperar que el precio retroceda a ese nivel. Miren que aquí me está dejando un bloque nuevo de órdenes. ¿Sí ven? Bajo más bajo, posible order block, lo quito.
y hago el nuevo un poco más pequeño aquí y listo. En caso de que el precio vuelva a esta zona, necesito una vela verde primero, una vela verde para poder saber que el movimiento finalizó, como aquí el movimiento finaliza y tanto, entonces ahí sí, listo. Euro-yen, un movimiento alcista, no me dio entrada, el precio llegó a la zona y boom, explotó sin darme entrada. Euro neozelandés va cayendo desplomado. Aquí podemos ver algún tipo de posible movimiento. Sí, vemos cómo hace un bajo más bajo, deja un último bloque, trazo el bloque. Sí. Hay veces que me preguntan, ¿por qué siempre abajo arriba? No sé, me acostumbré a eso, no, no tiene pues un dato así perfecto, no, simplemente me acostumbré a eso. Podemos ver aquí cómo el precio conecta bien. Creo que el pivo va acá arribita, ok. 6178, ¿por qué? Porque esa mechita es más alta del bloque. Si el precio se llega a meter ahí, pues podríamos tener un movimiento interesante. Interesante. De pronto en 4 horas alcanza de pronto algo mejor. No, de hecho pareciera que empieza a tener una divergencia importante y va a subir. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? EURAUD, finalmente esta zona pareciera que reacciona. Vamos a un marco de tiempo más pequeño. En ese marco de tiempo vemos cómo empieza a ser posible saltos más altos. Trazamos una línea de tendencia que se rompe desde cualquier nivel. Miren, yo les digo siempre, tracen las líneas de tendencia y vean cómo perforan. Las líneas de tendencia por donde usted las trace y le perforan, las líneas de tendencia son claves. Mire, ruptura, retroceso y boom. Esto es un order block. Pues si lo vuelve a buscar acá, se puede trazar una línea de tendencia abajo arriba. Le toque la mayor cantidad de velas. Usted traza el Fibonacci, el punto bajo al punto alto, supongamos que se dice, y mire cómo el 78 le conecta con la mitad del order block. Lo que usted tiene que hacer es buscar conexiones. Si el precio retrocede aquí, usted puede tomar un trade sin ningún problema. En la zona del 78, el stop loss lo podría trazar en promedio donde finaliza el order block y el profit también es 27 y la relación riesgo-beneficio es 5 a 1. Es una muy buena relación riesgo-beneficio. ¿Sí? Eurocat, marco de tiempo diario, peleando ahí en la zona. Posiblemente vamos a ver si es un bajo más bajo. Lo quita, neozelandés dólar, nada que dar retroceso, se va, se va, se va. Deja los bloques aquí, pero nada que retroceda a buscarlos. Neozelandés casi en la misma situación. Neozelandés yen. Tarepo, miren que yo me quedé esperándolo acá a ver si hay un tipo de retroceso. Y CAD yen en la misma situación. Subiendo, subiendo, subiendo. Trazaba yo los bloques, el precio lo rompe, nada que lo vuelva a buscar y se va. Ese es el trabajo real del operador bursátil, del trader. Estar buscando operaciones siguiendo su sistema, es lo que nosotros hacemos. Si nosotros solamente seguimos el sistema y sabemos que el sistema lo hemos probado varias veces, pues entonces vamos a tener buenas probabilidades. Mire cómo el VS30 regresa a esta zona de posible order block en el marco de tiempo diario, perdón, ¿sí? Haciendo un alto más alto, si retrocede a esta zona, se pone interesante para buscar compras en marco de tiempo más pequeño, posiblemente de 4 horas o de 1 hora, ¿listo? Ahí está, el petróleo explotaba hacia arriba. Sí, está en precios máximos $45, teniendo una zona importante. Se podría dar algún tipo de retroceso y el USD COP, yo espero que haga un repuntecito, sigue con su movimiento de caída bastante, bastante potente, que al parecer se lo lleva de pronto un retroceso para volver a caer. Bitcoin vuelve y repunta a los 19.891, que fue su precio máximo. Ese fue el máximo histórico que tuvo. En algún momento yo me fui al marco mensual y revisé y miren lo que ahí rebota. Estoy viendo a ver si me da un cambio de estructura, algo importante, para ver qué decisión se toma, si sigue cayendo o si sigue subiendo. Si rompe este nivel, se pone bastante, bastante fuerte. Las posibilidades de que el precio continúe haciendo un movimiento de estructura alcista en el Bitcoin. ¿Listo? Algunas personas me han preguntado por las acciones de Ecopetrol. Cómo llegan a zonas de resistencia y tratan de rebotar. Vamos a ver qué termina sucediendo. Yo espero que el precio pueda llegar a los 2.400. Vamos a ver qué pasa. Y pues bueno, de momento no tengo nada más. Esto de acá son las mismas, pero en un servidor diferente para poder comparar y que los brokers
no me estén dando en la cabeza. ¿Listo? Bueno, invitación, nuevamente síganos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase ahí, vamos a estar bien interesantes cuando tengamos 10.000 suscriptores. Ayude a compartir, usted sabe, si a más personas le puede servir esto que nosotros estamos enseñando, pues compártalo. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, vamos a sortear una membresía, ve, una membresía, no, un curso completamente gratuito para cada una de las ciudades en donde nosotros tenemos presencia. Uno para Bogotá, uno para Medellín, uno para Cali y uno para Barranquilla, completamente gratuito, el entrenamiento presencial. ¿Listo? Para el próximo año, si es que llegamos rápido a los 10.000 suscriptores. Entonces, comparto para que podamos llegar más rápido y ustedes puedan aprovechar eso. Así como en los 5.000 rifamos las membresías, en los 10.000 vamos a rifar los cursos presenciales. Entonces, mi nombre es Andrés Zúñiga de Tag Trade. Un saludo para todos. Espero que este diciembre esté lleno de solamente buenas noticias, de energía, de buena vibra, que compartan con su familia y que tengan una excelente Navidad. ¿Listo? Entonces, compartan el video para que más personas lo puedan ver. Y para los que me han preguntado sobre las clases de ciclo trading, pues hombre, he estado dando clases presenciales, ¿tá? No puedo estar en todo lado. Entonces, no los he podido finalizar, pero yo dije que para diciembre estaban listos. Creo que solamente nos faltan pocos videos, si yo me vengo aquí, psicotrading, consistencia emocional, vamos en el 17 y en ese orden pues estaríamos a 3 de finalizar, con seguridad que lo finalizamos en este año, ¿listo? Entonces, ahí nos vemos, un saludito para todos y los espero el miércoles en Facebook a las 9 de la mañana para que podamos revisar nuevamente el mercado y darle continuidad a lo que estamos haciendo. Un saludito para todos y nos vemos. Chao, chao.